Hey amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Y bueno, aquí Android TV con un nuevo video, esperando que les guste. Y con el título, esta vez les voy a enseñar la mejor aplicación que encontré en la Play Store para simular la pantalla de LockScreen de Android L. Como ven, es el nuevo sistema operativo que sacó Android, sería la 5.0, para que aún solo está disponible en el Nexus, pero no se preocupen, en cuanto salga una versión para instalarla en Motorola o Moto G, yo les daré el tutorial. Bueno, esta aplicación se encuentra gratuitamente en la Play Store, como dije, se llama Android L LockScreen, pero en caso de cuando ustedes la encuentren, no la encuentren, yo les dejaré el link en la descripción para que vayan y se la descarguen. Bueno, una vez descargada e instalada, la abrimos y nos muestra las siguientes configuraciones. Aquí presionamos cancel y la primera es para activar o desactivar el lock screen. La segunda sería para el sonidito que nos muestra al desbloquear el celular. La siguiente opción sería los wallpapers que tiene la aplicación para la pantalla de bloqueo. Podemos seleccionar lo que nosotros queramos. El segundo sería la lista negra de aplicaciones. Aquí podemos seleccionar las aplicaciones que queremos que no nos lleguen notificaciones de la pantalla de bloqueo. Lo único que tenemos que hacer es presionarla y presionar en down, y serían todas las configuraciones necesarias para la misma. Y bueno, voy a mostrarles cómo funciona la pantalla de bloqueo. Y bueno, si deslizamos hacia la derecha, nos mostrará todo lo recurrente a teclado y contactos para hacer una llamada. Lo vuelvo a bloquear. Si deslizamos hacia la izquierda, nos mostrará la cámara, y si deslizamos hacia arriba, nos desbloqueará el celular. Así de sencillo es nuestra aplicación. Recuerden que si tienen alguna duda o que si no entendieron algo, pueden dejarme su duda en los comentarios y les responderé lo más rápido posible. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal para que tengan mis videos al instante. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.